Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 9 de mayo del año 2024, jueves sexto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en las sinagogas y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Continuamos estas pláticas de conversión. Pero aquí está ahí una clave importantísima. Pablo dedicaba su tiempo y dedicaba su esfuerzo para aquellos judíos y los griegos. Es a los que estaba dedicada su predicación. Es a ellos a quien les dedicaba el tiempo. Es a ellos a los que trataba nuevamente de convencer. Sin embargo, al ver que sus esfuerzos ya no eran los suficientes, sino que definitivamente los mismos judíos estaban en contra de la predicación del Dios verdadero, él dijo: de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Aquí es donde está la verdadera conversión y el verdadero trabajo de Pablo. Jesús lo tomó para su proyecto. Jesús lo tomó para la evangelización. Pablo, en su celo de convencer a los judíos, se da cuenta que la verdadera conversión y el verdadero anuncio del evangelio tiene que ser a todos, a toda la creación y a todos los seres humanos. Vemos aquí cómo Pablo, a consecuencia de que los hermanos propios judíos no consideraban sus palabras, él decide irse con los paganos, iniciar la conversión con ellos. El Espíritu Santo lo va guiando. El Espíritu Santo les va revelando la verdad a él y a cada uno de los que están en el Evangelio. Por eso Pablo toma esta decisión después de que se convence, después de que se da cuenta que la misión de él no son los judíos, sino los paganos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y me decían,
y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos por lo que les he dicho. Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Aquí el Señor Jesús les está diciendo, voy a morir, pero regresaré. Voy a morir porque a eso he venido, pero también voy a regresar porque el trabajo debe de continuar. La resurrección es inminente en Jesús. El continuar el trabajo con los apóstoles también lo es. Por eso Jesús, cuando regresa y se les presenta a los discípulos, se da cuenta que necesitaban ellos algo más. Jesús se presenta y les dice, la paz esté con ustedes. Mi paz les dejo para que su paz sea completa, les dice. Jesús les transmite todo el conocimiento posible. Jesús está con ellos en todo el tiempo posible. Pero vemos también cómo ellos, cerrados de corazón, cerrados de cabeza, no entendían mucho de lo que Jesús les estaba diciendo, a pesar de que se los estaba explicando. Es por eso que Jesús les dice, es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que va de venir a defenderlos, los llene a ustedes en su corazón, en su mente, en su cuerpo, para que puedan ser testigos, para que puedan llevar la verdad a los demás, para que puedan entonces sí entender las Escrituras y poder llevarlas a los hermanos. Hermanos, ya estamos cerca del fin de esta semana número 6. Es por eso que el Evangelio y las lecturas, la primera lectura, nos están hablando de cómo es que Jesús explica para ellos las Escrituras, pero es necesario que venga el Espíritu Santo. Y en las primeras lecturas vemos cómo el Espíritu Santo actúa en las comunidades y en los personajes que están llevando el Evangelio. Hermanos, estemos atentos porque podemos ser cualquiera de las dos personas. Aquellas en las que se nos está manifestando Jesús y no le entendemos, o aquellos en los que se nos está manifestando el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a los hermanos. Hermanos, Dios los bendiga.